Muy buenas, mis Final Fantasy Maniacs. Pues ya dije que iba a intentar esperar y empezar en directo, pero no he podido. Lo siento, pero no he podido. O sea que, para que no fuera pesado, dado que ya me he visto jugar a la demo y prácticamente es lo mismo, quitando varias escenas en la intro y en los flashbacks que tiene Cloud, pues es todo igual. O sea que voy a empezar un capítulo editado y mañana en el directo pues continuaré un poquito. Vamos a dar a pulsa cualquier botón para continuar y nueva partida. Sí, lo estábamos jugando en normal, o sea que sí, normal. Lo oigo, me arrepiento. Este es el añadido que no estaba en la demo, aunque ya habían habido trailers de las afueras de Midgard, justo donde cayó Zack en el Crisis Core. Todo el que lo haya jugado conocerá la parte exterior de Midgard. Wow, ese Miss de One Witch Angel de Sephiroth. Qué mimo para hacer un juego, por Dios, Square. Qué gozada. Los reactores y cómo cambia el impacto que tienen las vidas. Y aquí es donde empezaría la demo. Buah, se ve muchísimo mejor que en la demo, ¿eh? Espectacular. Se nota que está mucho más pulido, gente.
Kitase, qué grande. El creador del Final 6. Yoshinori Kitase. Zack llegando al Raptor 1, como en el Crisis Core. Aquí viene Cloud. Prácticamente es muy parecida a la escena. Hasta el cómo se baja del tren. Lo he puesto en japonés, en la demo solo permití inglés y yo aquí, como ya me conocéis, siempre lo pongo en japonés. Tengo costumbre. Que las voces son buenísimas, me han dicho que sobre todo la de Cloud. Vale, pulsa cuadrado, pum pum pum, perfecto. Este ya lo conocemos. Igual subimos a nivel 8. Trofeo ganado, destreza de soldado, aunque no saldrá. Nos dan unas pociones como en el juego original si registramos los cadáveres. Eso ya lo sabéis. Que te diviertas. Sí, mucho. Vale, lo de la barra BTC. Sí, que puedo activar la barra BTC con la X y hacer habilidades, audacia a este, por ejemplo, carga penetrante. No, he hecho una audacia, cierto. ¿Dónde vas, Piltrofilla? Lo noto más ágil, que la demo, muchísimo más, os lo aseguro. Vale, vamos a abrir el icono para el menú y quería colocar ajustes de combate. Vale, era L1 cuadrado audacia, carga perforante con el triángulo, poción con el círculo. No, no me hace con el círculo. Bueno, da igual. Y creo que en el N-Euro-X voy a poner piro. Sí. Vale, perfecto. Tú puedes. Era el L1. Si bloqueas con el R1. Vale, era lo que siempre me liaba. Perfecto. Vale, bloqueo con el R1. Y si me pongo en modo alto. Ataca, anda. No, en serio.
No estoy en modo alto. Te vas a llevar una hostia. Que te mueres. Vale. Sí, lo de abrir. Está todo muchísimo más pulido, os lo digo. Las sombras no tienen ningún tipo de imperfecciones por ningún lado. Dientes de sierra. Qué pasada, gente. Fuera. Vale, sí que puedo romper. Para correr era LR1. Sí, vale. De acuerdo. ね、ソルジャーがなんだってうちらの仲間になるの?その人キャリアを捨てるわけ?名前なんだっけ?元ソルジャーだとよ。名前はクロテストライク、次はもう一度プレゼンターの。ルソーロ戦で行くとなれば、プロフェッショナルの参加は不可欠だ。俺は歓迎するね。勝手に仲間にするな。仕事が終われば他人だ。 Vale, hay que hablar con Barrett, ¿os acordáis? La Jesse, siendo un poco frívola. Que me da igual. Pobre Wedge. Con lo buena persona que es. Bueno, esta imagen es icónica. Al igual que la portada del juego. Perfecto. Vale, es lo de fijar o no fijar. Ah, no tengo más. Vale. Otro loro repartiendo cera por hacerle vulnerable al perro. Ah, que le queda algo. Creía que lo había matado. Eso, estoy yendo un poquito loco, Por lo tanto voy a rebuscar porque sé que hay bastantes pociones y en el modo normal hacen falta. Un éter también. Es verdad que había otro perro. Vale, le tengo un vulnerable. Perfecto. Ahora sí que voy a usar. No, no se pueden utilizar pociones fuera de. No. Tiene que ser en combate. Pues debería usar una. Porque voy con la vida. Vale, déjame. Perfectísimo. Ah, sí, sí, se podía, sí.
よし、こっちだ。いるぞいるぞ、任せた。No, no te dejan。¿Por qué no he hecho contra? No, cayó. Ah, no. Vale, hasta que me acostumbre donde he puesto cada movimiento voy a tardar un poco. No, esperad, creo que aquí había algo. Sí, aquí. Una poción. Ahí no. Esto no se podía romper. Vale, ya está. Sé que estoy jugando muy Kingdom Hearts y no estoy pasando por los menús, pero por hacer un poco más rápido todo. Vale, no, no hay nada más. Aquí, escondido, tampoco. Vale, esto tenía que mantener. Yo mismo se quedaba vigilando la retaguardia y nosotros vamos al reactor. Nakono Udesai Hineru Soldier to ya Shinra no Banken. Makoro wa hajimete ja nen daro. Ore o Makou Damari no Bridge made annai shite kure.教えたくねえってか。神羅に未練たらありじゃねえか。中堅スタッフかよ。拒否したって意味ねえぞ。もともとお前抜きで立てた作戦だ。マコーロは建造された時期によって構造が違う。この形式は初めてだが、なんとかなるだろう。Vale.Si no me equivoco, tenemos que hablar con Vix, pero vamos a hablar con Jesse. Ok. Ahora me van a enseñar lo del modo. Lo del modo duro. Eso iba a decir yo.Vale, sería tal que así. Ah, no, es así. Me equivoco de botón. Estoy en la mierda. Joder. Pues creo que voy a morir, gente.No, no tengo todavía. Ahora sí. Es que me he equivocado todo el rato de... Me mataron. Me he equivocado todo el rato de botón. Estoy dándole L1, acostumbrado a Souls. Renovar delante del combate. Sí. Si no había manqueada, no era yo.Por eso se me estaba abriendo el menú, pero no me estaba defendiendo. Y por lo tanto, pues estaba cobrando. Lógicamente.
Oiréis a Lilith, mi mascota, que a estas horas es cuando está activa realmente. Vale, vamos a hablar con... Un fallito en este modo y vais para el pozo, ¿eh? La dificultad está muy guay. Vale, quería quitar esto, poner el modo normal, que sí. Hay alguna contra automática. Pégame, anda. ¿Por qué no? Ah, vale. Que me lo ha quitado. Lo invito. Vale, vamos a ver si hay cosas. No, no había cosas, no. Me confundo, ya os digo. Utilizo el L1 en vez de utilizar. Vamos a ver con Barret. Relájate, chaval. Ok. Oh, se puede guardar en cualquier momento. Perfectísimo, eso me ha gustado. Vamos a abrir aquí. Cola de Fénix, bastante importante. Obtengo PMs. Vale, ahora es cuando tenemos que hablar con Jesse. Tenemos una escena añadida que no teníamos en la demo. Ah, no, es más adelante, perdón. No, es ahora. Musiquita de Nibelheim. Y tenemos un flashback. De cuando estuvimos en Nibelheim. Bueno, anterior. Incluso. Porque nosotros somos natales de allí. O sea, que incluso han metido cositas que no estaban en la demo.今少しのご猶予。てめえが飯食ってる時、眠りこけてる時もこのバカでかいポンプが魔光をガンガン吸い上げるわけだ。休みなく夜を捌くよ。お前、魔光の正体を知ってるか。魔光はこの星の血だ。俺たちの体を流れる真っ赤な血と同じ。ってことは Este momento de Claude y el doblaje japonés es muy bueno. ここからは慎重に行く。
少しでもおかしな動きをしやがったら容赦しねえ。中距離連射型の警備兵器ね。クラウドの件じゃ苦戦は必至。うるさくても我慢してね。がっかりさせるな。Vale, pasamos a Barret. Como ya sabíamos, Barret se especializa en atacar a distancia y puede eliminar a enemigos que estén fuera del alcance de la espada de Cloud. Mientras lo manejas, mantén pulsado el cuadrado para disparar en ráfaga su metralleta. Sitúa Barret en un lugar seguro y apartado de la refriega para aprovechar al máximo la ventaja que le proporciona su arma. Ahora, sí, acabo de utilizar estallido, que es la habilidad que hay con el triángulo. Voy a recargar. Otra más. Y tengo estallido. Recargo con el triángulo. Andando. Ahora podemos intercambiar el personaje dándole aquí y cambiar para enemigos de tierra o terrestres a Cloud. Vale, lo primero que voy a hacer es ponerle habilidades a Barret por si le llevo. Ajustes de combate. Barret. El agallas es que no me acaba de convencer en el cuadrado. Aquí le voy a poner cura. L1X le voy a poner electro. Y estoy por ponerle piro arriba. Es que la galla casi nunca lo utilizo. Sirve para tanquear, pero... Bueno, sí, en principio. Miley de Arbes. No me dejo nada. No, por aquí volvería. No, no me dejo nada. Cuando no estás combatiendo, pulsa L3 una vez y mantén pulsado R1 o R2 para correr. Si pulsas L3 para correr, no cesarás de hacerlo hasta que te pares por completo. Yo prefiero utilizar el R1, que es correr. No me dejo nada, no. ¡No! Me ha parado Barra. Me ha bloqueado Barret y he tenido que frenar porque si no me iba a dar una hostia que pa' qué. Vale, ahí es el punto en el que se para más rato. Ahí Barret golpeándose con todo. Vamos a conseguir más cositas. Ya que había un cofre, si no recuerdo mal, sí. Vale. Ni un rasguño.
Para ello, una máquina. Vale. Lo siento, pero yo primero voy a por el cofre, que sé que está. Y luego vamos a por él. En este sí renta esquivar en el boss, ¿no? Por el hecho de pillarle la espalda. Uf. Esperad un segundo. Yo tengo casi enfatigado. Vale, ahora está enfatigado. Ahora es cuando interesa hacerle una magia. Le voy a hacer las dos. Vale, se le pasó el fatigado. Hijo de su madre. Ahí me ha pillado. Qué rápido se gira. Peto. Aniquilado reventado. Aquí no había nada. Al final de aquí creo que sí había algo. No sé si es cuando salimos. Vale, es cuando salimos. Es a la salida. Aprende, niñato. Ok, me parece que no he podido desviarme, no, ni mucho menos. Era como... Vale, sí, dándole al correr, podemos bajar rápido. Vale, aquí hay un cofre. El barrio le han hecho muy intensito con la voz japonesa, Me gusta, me gusta. Mucho más intenso de lo normal. Ahora no nos dejan salir de la misión principal. Exactamente. Bajemos las escaleras. Vamos a hablar con ella. Me gusta sacar esa conversación. Está muy graciosa. Está muy currada, sí. Vale, ahora tenemos a estos. Ah, las torretas, cambiemos. Vale, perfecto. Vale, más enemigos. Un piro para rematar.
Adiós, mis buenas. Qué bien va lo del sistema de hechizos instantáneo, me encanta. Obtengo un éter, vale, me quiero una caja. ¿Cómo voy de objetos? Bien, me equivoqué. Miércoles. Vale, 19 pociones, un éter. ¿No tengo un plumaje fénix? Pues creía que se conseguían varios. Vale, ¿no? Y no me he dejado nada, creo. Tendría que tener un plumaje fénix. Pues me he dejado alguna caja, además, seguro. Pues nada, gente, creo que lo voy a dejar por aquí, porque en cuanto bajemos ya es enfrentarnos al boss final. Y eso ya lo haremos en el directo, así no se hace tan pesado, al fin de cuentas, volver a hacer todo esto y demás. Pues nada, voy a guardar. Nuevo archivo. Un poco bastante, vale, ni tan mal. Y bueno, pues mañana seguiremos con esto. Espero que os haya gustado. Como siempre, se despide de Les Bye. Bye bye.